avanzando. Y bueno, pues hoy estamos ya a 2 de mayo y todavía no hay registros para candidatos a presidentes municipales ni candidatos a presidentes de comunidad en Tlaxcala. ¿Cómo va el tema con los candidatos a diputados locales? ¿Ya pasaron? Los candidatos a diputados locales, ellos sí ya están haciendo campaña, de hecho desde el 29 de este mes para el 30, ellos ya podían salir a hacer campaña, puesto que sus registros quedaron aprobados alrededor de unos 15 días aproximadamente. El tema con ayuntamientos es que todavía hay algunas observaciones a nivel general por parte del instituto, y a su criterio, pues bueno, se está comiendo estos días de los candidatos, ¿no? Lo cual, desde mi punto de vista, está mal. Porque pone en desventaja a los candidatos. Pone en desventaja a todos los candidatos, y pues prácticamente van a salir a hacer, que serán unos 20, 25 días de campaña de los 30 que tendrían que tener. Pero pues no obedece más que a su calendario de ellos, cómo lo hicieron y aprobaron. Claro, el pretexto de ellos es que el Congreso no hizo una reforma, y pues así hicieron ellos su actuar legislativo. Se habla de, bueno, hoy el partido Alianza Ciudadana, el PAC, a través de su presidente de su consejo mayor, que es el exgobernador Héctor Ortiz Ortiz, hizo un pronunciamiento ante medios de comunicación con el mismo sentido, y pues yo creo que, independientemente de que la ley faculte al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a que puedan tardarse el tiempo que quieran, pues le están echando la culpa a los partidos, diciendo, es que no trajeron su documentación completa, son muchas, ya contratamos gente adicional, no nos da tiempo y tenemos hasta el 8. Esa es una falta de previsión para mí como ciudadano, y efectivamente también como periodista me deja un mal sabor de boca del Instituto Electoral. Pero también hay voces internas en el instituto. Fíjate que ayer me comentaban precisamente que todo esto se debe a que los propios consejeros de élite están generando un bloque para literalmente quitar al consejero presidente, para decirle, ya viste, no pudiste con el paquete y vas para abajo, ¿eh? O sea, también ellos se traen sus pugnas internas. En todos lados hay política, y creo que Tlaxcala nace como un estado político, ¿no? Entonces, yo creo que en este tema electoral, en este tema de participación cívica ciudadana, la responsabilidad es tripartita. ¿A qué me refiero? Tiene una parte de culpa el ciudadano cuando quiere ser, deja de ser ciudadano para ser aspirante, tiene una parte de culpa los partidos políticos, y tiene una parte de culpa el instituto. Así es. O sea, aquí no hay manera de que solamente una sola persona tenga la responsabilidad absoluta. El instituto tiene su parte de culpa. ¿Cuál es? Tendríamos que analizar muchas cosas que dejaron de hacer desde el año pasado y le quisieron dar prioridad a otras. Aumentaron los requisitos, cosas que ni siquiera aparecen a nivel nacional. Nosotros como partido hemos impugnado muchas y logramos tirar cosas que eran relevantes, y que si no, ahorita estaríamos entrampado todavía en el tema como la constancia de antecedentes no penales y el tema de la credencial, que ya se podía regresar, porque hay que recordar que hace 3 años el instituto perdió credenciales y le echó la culpa también a los partidos políticos. Entonces, yo creo que al final la responsabilidad es de los tres. Sí, y eso se llama falta de previsión, porque ¿cómo es posible que ya estamos desde hace cuánto en el proceso electoral y la autoridad no puede validar o de plano negar los registros? O sea, ya tenía que haber emitido. Es una falta que no nos están dejando. Están dejando a los candidatos en estado de indefensión. Yo creo que eso es lo correcto, ¿no? Esa es la verdadera palabra. Hay una situación que no hay que olvidar. El proceso electoral inició el año pasado a nivel federal, y la gran mayoría de los estados iniciaron también en esas fechas. A diferencia del estado de Tlaxcala, Tlaxcala arrancó su proceso electoral el 2 de diciembre. Es correcto. Entonces, dejó pasar o desaprovechó 3-4 meses que bien hubieran sido de mucha valía para este sistema. Ahora, ¿cuál es el otro problema? La LEGIPE establece, la ley federal establece, que también se van a mandar a hacer las boletas 30 días antes. Entonces, hoy prácticamente con el listado que manda el Instituto Electoral serán los nombres que aparezcan en las boletas.
¿Y qué tal si al ratito el mismo Instituto Electoral dice, ah, este no, este no, este no? Entonces las boletas van a estar mal impresas. Ah, es correcto. Entonces, qué terrible, o sea, de verdad, qué mala organización, que el Instituto Electoral no fue previsor, y que además, también hay otra cosa muy importante, ¿dónde están los representantes de los partidos ante el Instituto? Es para que ellos mismos hubieran previsto, hubieran presionado, hubieran hablado con los consejeros, con el consejero presidente del ITE, pues para prever todo este tipo de cosas. Parece ser que los representantes de los partidos, o una de dos, o no les hacen caso, o la otra se nos durmió en sus laureles, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Mi opinión es 50 y 50. ¿No? O sea, sí hay una corresponsabilidad por parte de los demás representantes de partido, que durante todo este tiempo que estuvieron viendo lo que hacía el instituto, no quisieron impugnarlo, y desde mi punto de vista obedece a dos circunstancias. O no saben de materia electoral y no saben hacer una impugnación, o sus presidentes de partidos o intereses superiores les dijeron que no lo hicieran hasta que se encontraron con este tema y este problema. Hasta que se tropezaron con él, literalmente, dijeron, ay, son muchos los registros, ¿no? Ya no vamos a poder revisarlos todos. Es correcto, y entonces derivado de eso ya se arrepintieron de no haberlo hecho. Dicen que el reino del Señor es de los arrepentidos, pero en este caso no se vale, la verdad es que correcto. No. Y bueno, oye, platiquemos un poquito acerca de los candidatos que sí ya andan en campaña. ¿Cómo van los candidatos federales, Sergio González e Isela? Nuestros candidatos van marchando bien. Es un tema que podría decirte que se estuvo construyendo desde hace algunos meses a nivel nacional. Uh-huh. Este famoso plan C, que se está buscando respaldar el trabajo a la doctora Claudia como nuestra candidata a la presidencia de la República. Uh-huh. Y parece ser que están teniendo una excelente aceptación por parte de la ciudadanía. Y que no hay que olvidar, al final del día somos un partido que vamos en coalición con Morena. Uh-huh. Si bien es cierto, estas personas emanan de un partido que es Morena, pero en esta ocasión abanderando al Partido Verde, parece ser que les cambia la imagen. Creo que nos guste o no nos guste, los colores te llevan a dar una especulación y una visión diferente de las personas. Sí, independientemente de todos los candidatos federales, he visto cómo va creciendo Sergio González, y te voy a dar mi opinión respecto a él, porque de verdad que yo pensé que Sergio González no la levantaba, ¿eh? Pero en las últimas, ¿qué te gusta?, 2 semanas, Sergio González ha venido creciendo, y además, también tengo que reconocerlo, le ha caminado mucho, ha ido a tocar muchas puertas, ha aceptado las críticas, en fin. Vemos a un Sergio González mucho más maduro, y de hecho lo tuvimos la semana antepasada aquí, en este espacio. Y decía, bueno, es que cuando eras funcionario público tenías un papel, y ahorita como candidato tienes otro, y es lógico, ¿no? No es lo mismo tener toda la responsabilidad y todas las broncas del Estado cargándotelas encima que cuando sales a hacer campaña. Y me dice, es que la verdad, dice, a veces uno ya no tiene tiempo para nada, ¿no? Y la verdad es que te abruman tantos problemas que tienes que ir sacando uno, y te vas concentrando, y todo el mundo piensa que te alejas de la realidad, pero al contrario, estás enfocado en resolver toda la problemática del Estado, y eso te va haciendo que pues el peso de la responsabilidad, que es de 24/7, pues te pese. Y ya en campaña dice, ya no traigo esa responsabilidad, pues obvio que ya puedo salir a platicar con la gente y decir muchas cosas que en ese momento no podía decir. Entonces la gente lo está tomando con mucha simpatía. Eso es correcto, el tema de los roles que funge cada persona desde el ámbito administrativo hasta el tema político, y ahorita como candidato permite tener ese acercamiento, ha tenido ese crecimiento. Parte de Isela también es una persona, una extraordinaria mujer, una extraordinaria candidata que ha venido caminando y que se han dividido el trabajo de una manera espectacular, donde ella está jalando a todas las mujeres del uh-huh. estado, las está correcto. Llevando a una capacitación, les está orientando, les está diciendo diferentes cosas, y todas están felices con ella como candidata a la fórmula del Senado. Y el sector conservador, vamos a llamarlo así, por parte del estado de Tlaxcala, que son estos tiaxcas, estas personas que solamente quieren tratar con alguien ya con canas para saber que están haciendo un
un acuerdo con otro señor, pues tenemos a Sergio que está caminando y haciendo esa acción. Entonces, como Partido Verde pudimos diversificar esa necesidad que había hacia el electorado para poder atacar y avanzar. Y yo creo que también parte de lo que están haciendo tiene mucho que ver en salir todos los días a hacer campaña y no como la competencia, que solamente sale a hacer campaña de fin de semana, a tomarse selfies y eso es todo, ¿no? Los reeleccionistas, de verdad, yo creo que... No es el mismo kilometraje que se avanza, o sea, ellos podrán mostrar en una fotografía, en una nota de fin de semana que reunieron a 1,000 personas, pero mis candidatos diario están reuniendo a más de 1,000, diario y en diferentes, o 3 veces al día, entonces no hay manera de cómo comparar y equiparar, donde además ellos están caminando, usando la suela, la saliva, y los otros... el recurso nacional en el Senado para hacer la campaña, ¿no? Hay una gran desventaja presupuestal. Y bueno, de verdad que el contraste sí se ve. Yo creo que el ánimo de la gente va en ese sentido. Yo creo que Morena, como partido, va a tener una disminución sensible en sus votos con relación a la elección próxima pasada. Pero también creo que partidos como el Verde Ecologista, que siendo parte de esta coalición, pues empiezan a tener el turno que les corresponde. Y no digo que es como si fuera un favor ciudadano, sino más bien como una muestra de la confianza que se tiene en el partido, porque el Verde Ecologista siempre ha caminado solo y ha conservado su voto y va creciendo poquito. Y desde que yo he tenido el seguimiento del Partido Verde, toda elección, en cada elección siempre ha ido creciendo, con un ritmo sostenido, no así es apantallador, digamos, pero ha venido creciendo en Tlaxcala. Es correcto, fíjate que, bueno, hay diversas opiniones sobre el partido, al igual que todos los partidos políticos, y no por el hecho de que vayamos en coalición, quiere decir que tenga que haber un discurso subyugado hacia no criticar a Morena, o no criticar a PT, o en otros lados al PRI. Hay diversos enfoques y hay que entender la política como es, y que en este tablero de este ajedrez político a veces nos toca hacer diferentes tipos de piezas, a veces peones, a veces caballo, a veces alfiles, a veces rey, a veces torre, y entonces de cada cuadro va a haber una visión diferente de movimiento y una visión diferente de ver la política. Cuando yo llegué al estado de Tlaxcala para trabajar en el Partido Verde, la realidad es que el partido no era nada, no tenía nada, y a bien se había ganado la crítica de varios medios de decir que era un partido rémora porque se trepaba para los votos de otro partido. Y sí, pues era rémora porque el sistema político y la ley electoral así lo establecía, que el Verde no tuviera estructura ni los demás partidos pequeños. A raíz de la reforma del 2012, cada partido tiene que ir solo, cada partido tiene que hacer su propia estructura, y es como vemos ahorita que el partido ha crecido. La gente que vota por el Partido Verde no es la misma persona de izquierda, no es la misma persona de derecha, es un sector bastante sui generis que no participa de la misma manera que pudieran hacer otros actores políticos, pero ahí está de manera constante siguiendo al Verde, apoyándolo, caminando con él, y pues el crecimiento que ha tenido el partido desde el 2011, vamos a llamarle así, 2012 a la fecha, ha sido bastante. Hemos ido en elecciones federales solos, en elecciones locales solos, hemos ido en coaliciones, y de las maneras que nos han puesto, el Verde ha salido adelante y se ha posicionado por sus propios votos de la gente del estado que cree en el partido. Sí, y aquí habría pues me gustaría hacer un paréntesis para recordar a un gran operador político que tuvo el Partido Verde Ecologista, un chautempense muy reconocido, que es Efraín Flores, que descanse en paz, y que fue una persona que se metió, se arremangó las manos y con trabajo calladito, operando estructuras, organizando, estructurando, y ese trabajo, que no es nada sencillo, que tú bien lo sabes, pues literalmente se convirtió en tu número dos, y en esa época pues empezaron a construir mucho de lo que es actualmente el Partido Verde, ¿no? Así es yo lo sigo extrañando, más ahorita en estos temas de trabajo y demás. Era un gran amigo, un gran confidente, y también alguien con el que se podía hablar, planear, imaginar
cómo se pudieran hacer ciertas cosas. Y la realidad es que ha sido un bachecito para el partido a nivel estatal, porque a partir de su deceso, mucha gente pensó que ya el partido no iba a seguir adelante y decidieron salirse. Llegaron otros nuevos que creyeron en el proyecto. Y además hay que reconocerle, Efraín Flores fue de los fundadores del partido cuando don Jorge González fue de los que se encargó de trabajar, fue el que se encargó en hacer la alianza con Alfonso Sánchez Anaya en el noventa y tantos para el 98. 2000, fue su vocero de Alfonso Sánchez. Entonces, después él se separa de la actividad del partido, regresa para trabajar conmigo hombro a hombro y hacerlo crecer y ir cambiando la misma mentalidad de gente que había dentro del partido que no quería trabajar y que lo sacamos adelante y que la verdad es que se le extraña bastante. A partir de ahí, pues yo creo que, por eso te decía, el verde ha venido creciendo mucho en los últimos años. Y yo me acuerdo antes que estaba una delegada de Puebla, que era originaria de Puebla, y antes de ella, pues dos personajes que únicamente utilizaban el partido pues para beneficio propio. De hecho, los dos exdirigentes de antes del 2010, antes del 98, pues los dos fueron diputados y pues nomás para su santo, ¿no? Y el partido no crecía, efectivamente. Pero volvemos, Y ha perdón que venido te interrumpa, avanzando. ha venido avanzando, pero es porque la ley electoral también así estaba. También yo creo que a los que nos están viendo, si les gusta este tema de la política y el tema electoral, sí deberían de darle un repaso a la historia de cómo ha venido cambiando la ley electoral en México, donde no te exigía nada, no te daba nada y después te empezó a dar una prerrogativa, te empezó a exigir un porcentaje, fue creciendo este porcentaje. Y se desmembra este tema en el sentido de las listas plurinominales. Ahí es el CENIT. En Tlaxcala todavía hasta el 2000, antes del 2013, solamente era una sola lista plurinominal en coaliciones que había que conformar. Y a partir del 2013, cada partido lleva su propia lista plurinominal que le ha dado también esta diversidad política al Estado. Muy bien, y pues bueno, regresando, ahora es que regresando a la actualidad, Jaime, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué va a pasar con los candidatos a presidentes municipales y a presidentes de comunidad del Verde? Es muy complicado explicarle a los candidatos cuando no pueden salir Y que están desesperados, porque ya quieren salir, porque nada más tienen un mes y porque viven esperando este momento durante 3 años. De un estado donde cada año estaban en elecciones, donde después de esta reforma del 2012 para estarlas empatando a nivel federal les acortan tiempos. Yo creo que para ellos es esperar un poco. Unos días, tal vez, yo quiero ser optimista que para el día sábado ya puedan Salir a salir campaña. a campaña, tanto los de comunidad como los de ayuntamientos, y pues exhortar a todos los que están saliendo como candidatos a los distritos, del color que sea, que tengan la disposición y la neutralidad de querer hacer una reforma electoral en la siguiente legislatura, de una Es manera que correcto. en realidad beneficie al Estado y a los candidatos, a la ciudadanía que quiera Es ser candidato, correcto. porque hay que dividir dos momentos. Así es. Una cosa es cuando sales a hacer campaña y otra cosa ya es cuando gobiernas, pero parece ser que se les olvida ese inter y no le quieren tomar atención, como ha pasado en otros estados que sí lo han hecho y que ha generado un equilibrio bastante óptimo para que los ciudadanos puedan conocer a sus Candidatos. candidatos, tener un verdadero contacto con ellos y saber elegir a quién. Sí, e incluso, fíjate que yo estaba pensando, y todo el mundo ha pensado, y desde que reformaron la ley para hacer las campañas más cortas, y desde que dijeron, ah, es que los topes de campaña son muy altos, digo, seguimos viviendo en una falacia, porque primero, las campañas siguen siendo demasiado cortas, y aunque haya habido intercampaña, muchos ya andaban en campaña, hay que reconocerlo. Y aunque hubo precampaña, ya anduvieron en campaña, y antes de la precampaña ya venían en campaña, y todavía muchos siguen haciendo sus reuniones. Pero pues ya están en campaña, aunque no salgan con las propuestas y no hablen de elecciones, pues ya todo el mundo sabe que van a ser candidatos a qué, ¿no? Y la otra es permitirles, yo creo que habría que volver a abrir los espacios. Es un tiempo muy limitado para hacer campaña en un municipio.
30 días es muy poco, al menos deben darles otros 15 días, 45 días de campaña, creo que un municipio y un distrito, pues ya medio local más o menos ya se cubre, ¿no? Y la otra, sus topes de campaña siguen siendo ridículos y tan falsos como una moneda de 3 pesos. Deben de subir los topes de campaña cuando menos al doble para garantizar una verdadera transparencia. Y ya hay una mayor fiscalización y observancia. Ahí hay un tema bastante importante y delicado a la vez. ¿Por qué? Hablar de dinero en Tlaxcala es como, no sé, invocar algo malo o entre querer manejar lo puritano de que si vas a gastar dinero en campaña estás defraudando a los ciudadanos y quieres demostrar que lo hiciste de manera austera cuando terminaste gastando más de lo que es una, mucho más, es una mentira y una tontería. Los topes de gastos de campaña que tienen los ayuntamientos es ridículo. Los topes de gastos de campañas que tienen los candidatos a distritos es ridículo, y más los candidatos a presidencias de comunidad, que desde mi punto de vista a los partidos representa una carga administrativa por el tema de fiscalización, porque son unos candidatos que no reciben un dinero por parte del Estado para hacer campaña. Todo lo tienen que aportar ellos, pero además no debe de pasar de 5,000 pesos. O sea, de la ridícula cantidad de 5,000 pesos. En algunos. Pero todo obedece al tema de la cantidad de población que tiene cada ayuntamiento y que le dan ahí un valor numérico y por eso es tan bajo. Y que tiene que ver también con la parte de ingresos y egresos del Estado. Entonces, cuando el Estado compruebe más ingresos en la federación, podrá existir la manera de aumentar esos topes. Pero la fórmula está mal. Está mal hecha, o sea, la fórmula. Está mal racionalizada. Está mal racionalizada, como todo lo que pasa ahorita en el... Pues este proceso electoral 2024, 2023, 2024, está complicado, está complejo, está enredado. Y en términos generales, ¿tú crees que los partidos están en desventaja porque no pueden todos salir a campaña? ¿Crees que haya un partido como que favorito de élite? Porque no se ve que haya un partido favorito. Yo creo que esto también determina que hay una ingobernabilidad al interior, hay una falta de acuerdos políticos, hay una falta de atención política hacia los partidos y los representantes para poder generar acuerdos. Hay una carencia de oficio político, no se le ve ahorita ninguna ventaja a ningún partido. Eso sí, hay que aplaudirle al instituto que le están, si no sale uno, las condiciones a todos, ¿no? Sí, exacto, si no sale uno, no sale nadie. Lo que está mal tal vez es que por un candidato a comunidad no le permitan a los demás ayuntamientos salir. Hay cosas que dicen por ahí, que de lo sublime a lo ridículo solo medio un paso, y pues hay que ver cómo lo están sopesando y midiendo, porque yo creo que están siendo demasiado papistas más que el Papa y en el tema electoral, y tratan de verse tan progresistas ante la ciudadanía que se me hace un poco absurdo, permite la palabra, porque no puedes quererte ver tan progresista ante la ciudadanía cuando no la has educado en un tema electoral y cívicamente. No hay manera de cómo conjugar ciertas cosas. Y además también, yo creo que, y quiero agregar otra cosa, fíjate que en términos de promoción del voto, el ITE no ha hecho nada. El ITE no ha salido a decir, esta boca es mía. De hecho, hasta sus comunicados de prensa llegan a cuentagotas por correo electrónico. Y te mandan, sí, algunos acuerdos, pero no te los mandan todos. Y en estas fechas es para que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones estuviera informándonos a los tlaxcaltecas de manera cotidiana y puntual, cuando menos 2 o 3 veces al día, en qué paso van. Pero no, o sea, su último comunicado es de la semana pasada, y eso genera desinformación, porque la ausencia de información también es desinformación. Y entonces no estamos viendo que salgan a promover el voto, o sea, la participación ciudadana. Eso solamente lo ves en su página de web, que es itetlax.org.mx, por quien quiera consultarla. Pero si nos presumen en esa publicidad de su página, que no afuera,
que tienen ahí una sección que dice conócelos, ¿no? Conoce a tus candidatos, algo así. La verdad es que hasta los perfiles dejan mucho que desear. No sé si las redacciones de los mismos candidatos o de la propia gente del ITE, que parece que llenan un formulario como que de a fuerza, y de ahí están la y se va. Falta, de verdad, se ve una ausencia total de profesionalismo, en que la idea es buena, pero muy mal ejecutada. Efectivamente, no. Está mal ejecutado. Yo creo que desde hace 3 años se vieron muchas carencias. Ahorita están más marcadas, y yo creo que entre más avance la tecnología, más se va a poder evidenciar cuando algo está mal. Gracias a estos teléfonos inteligentes, gracias a que toman videos, gracias a la transmisión en vivo de las cosas, es como se puede estar viendo todas estas fallas. Efectivamente, creo que el trabajo del Instituto Electoral como organismo cívico de complementar una educación así a los ciudadanos deja mucho que desear desde el año pasado. Sí, y seguimos viendo que siguen en una metódica labor, veo, informativa, que nos trae en suspenso, que nos trae desinformados, y que a los partidos políticos y a los candidatos no ha abonado en nada. Yo creo que hace falta mucho profesionalismo, hace falta que se metan en tecnologías como la inteligencia artificial. Digo, ahí les va el tip, para que les ayuden en la redacción, por ejemplo, y que incluso la programación, porque resulta que su página, donde están los perfiles de los candidatos, no tiene un certificado de seguridad. Entonces, es posible que se la vuelen, que la utilicen para hacer phishing o cualquier otra de esas trampas que meten virus a las computadoras. Y pues bueno, eso habla también de la ausencia de profesionalismo de su área de informática. Entonces, el ITE tiene que ponerse las pilas y no tiene tiempo, tiene que hacerlo, pero ya, definitivamente. Nos está fallando los tlaxcaltecas. Pues ya estamos a la vuelta de la elección y pues todas esas fallas seguramente se van a ir viendo más marcadas conforme pasen algunas cosas. Y pues vamos a ver también cuál va a ser el actuar de los partidos políticos. Jaime, antes de concluir, ¿algún mensaje para los amigos que nos hacen el favor de vernos a través de las plataformas de Grupo Monitor? Bueno, mi recomendación es que se informen sobre todos los partidos políticos, las propuestas en general. Salgan a votar el 2 de junio por el color que quieran, el candidato que quieran, pero no se vale arrepentirse después. Es correcto, no se vale arrepentirse, porque para lo dado, y Dios lo quita. Amigos, Jaime Piñón Valdivia, delegado nacional del Partido Verde Ecologista de México en Tlaxcala, muchas gracias. No, gracias, al contrario. Amigos, soy Alex Gómez, nos vemos en la próxima emisión.